El Furreto, gracias por la rey. Bienvenidos todos los que vienen de parte de Furreto. Soy Mikura y juego bien malo, como pueden ver. Vienen de Furreto, hola Ren. Bienvenidos, bienvenidos. Sí, así es, soy Mikura, me presento súper rápido. Furreto, muchas gracias por la rey. Bienvenidos. Y sí, juego bien culero, güey. Eagle Fan, hola. Resident Evil 2, nice. ¿Te gusta Mario? Ok, yo hago speedrun, trato de terminar el juego tan rápido como pueda. En esta categoría, en específico, es terminar el mundo tan rápido, terminar el juego tan rápido como se pueda, sin capa y sin mundo estrella, ok. Hey, y gracias por el... No cursing. Gracias por el follow. Gracias, gracias. Entonces, aquí no puedo usar capa. En esta categoría en específico, no voy a usar capa. Y no voy a usar mundo estrella. Hay que ir tan rápido como podamos. Renny Punto, muchas gracias por el follow. Y estoy jugando en un Super Nintendo. Miren, aquí está el control de Super Famicom. Es un control de Famicom. ¿Puedes ir, Ren? Ok, vale, vale, vale. ¿Ya habían visto speedruns de Mario World? Son muy intensas. Angelito, gracias por el follow. Se puede poner muy intenso el speedrun de este juego. A veces es un poquito chill, pero en otras situaciones es bastante intenso. Sobre todo cuando hay que hacer algún truquillo ahí, que es muy delicado, tiene que salir bien a la primera. Parece fácil hasta que lo juegas. Spliteo con mi teclado. Tengo que hacer manualmente el split. Mira, no voy a hacer split y vas a ver que... Entonces aquí lo tengo que saltar. Pasa al celu, dale, se vi. Shalyong. Hay un cartucho para practicar. Bueno, no es tanto un cartucho para practicar, más bien es un ROM de práctica. Lo puedes poner en uno de esos cartuchos que leen ROMs y lo conectas en el Super Nintendo y listo. Pero un autosplitter de directo a la consola, no estoy seguro. Debería existir, probablemente, pero no estoy muy seguro. Ay, güey, el fuego, no mames. Yo estoy jugando con el cartucho original japonés. Tengo el cartucho japonés. Fue un regalo, me lo regalaron. Soy de México. Fierro pariente del norte. Soy norteño. Sí, agua. Que se cansa con las primas. Ese es en Shelbyville. Y aquí no es Shelbyville. Un cartucho que hace tus primas, que eras todos. Oh, bueno, ese no es para hacer splits en el, con el timer. Sigues controlando el timer manualmente. Puedes usar software de detección de imagen para que el mismo software detecte la imagen de la pantalla de la computadora. De la capturadora y te hace los splits automáticamente, pero eso es otra cosa. El cartucho ese se llaman Everdrive. Le puedes poner los ROMs en una micro SD y luego conectas el cartucho a tu Super Nintendo y puedes jugar juegos ahí directamente desde una micro SD. Es muy cara y no la tengo. Yo tengo el cartucho original. Pues es que hay diferentes métodos de controlar tu timer. Al final de cuentas, el timer en pantalla no es oficial.
al final tienes que guardar el video y tienes que contar el video con algún software de edición de video. Con eso cuentas el tiempo. El timer en pantalla es más bien para ayudar a las personas y al jugador a saber cómo va el rollo. Si vas bien, vas mal, si tienes posibilidades o mejor reseteas. Todo eso, para eso es el timer en pantalla, pero realmente no es oficial. Lo único que es oficial es agarrar el video y contar los frames que grabaste de inicio a fin y ver el tiempo en la grabación. Demasiado para tampoco. Más fácil estirar tu manita y mira. ¡Tarán! Puerta, güey, siempre es la puerta. Siempre me paso las puertas. ¿Cómo detesto pasarme esas puertas? Y siempre son en esta casa, güey. Nunca es en otro lado. Casi no me paso ninguna puerta excepto esa. Yo había visto una vez a Pitman usando detección de imagen. Había subido imágenes individuales de cada nivel para decirle al auto-splitter cada cuando hacer split si detectaba la imagen en cuestión. El emulador, a mí nunca me funcionó bien el emulador, ¿eh? Cuando yo tenía el emulador en el top 1, hey Bicho. Neko, thank you very much for the good luck. Oh my god, please dude, just don't do that again. Chale, wey, si te tomo parte. Qué feo, wey, cuando pasan cosas así. ¿Cómo estás, tío Risas? El Cooper. Son dos bolas de fuego y un salto. De hecho, por eso es la flor. Las dos bolitas de fuego, cada una cuenta como un hit.
y luego un salto. Brian, hola. Y gracias por el follow, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué feo hice esta parte, güey. Me alegra que la cámara me siguiera porque normalmente no te sigue. Principalmente Mario World, pero tengo otros jueguitos por ahí. En mi perfil de speedrun están. Nada más que realmente me centro más en Mario World. Es lo que mejor sé hacer. Qué caos, qué caos en este nivel. Por ejemplo, tengo aquí Mario All Stars y le he hecho runs a todos los juegos de Mario All Stars. Mario 1, 2, 3 y los levels, a todos esos. Es hecho speedrun de Metal Slug del 1, 2, 3, X, del 4 y del 5 en todas las dificultades. Tengo algunas de Minecraft por alguna razón, pero no Minecraft principales, categorías principales. Tengo bastantes runs, sí. Pero mi talento, mi único talento, creo yo, es Mario World. Es lo único que sé hacer bien. Todo lo demás es un poquito rápido, pero casual. Descansa, tío, no te estreses tanto, güey. No te preocupes, güey. Descansa bien, güey. Sabes que aquí bienvenido siempre, ¿verdad? Todos son bienvenidos. Todos, todos. Sí, dale tierra. Yo sabía que me iba a pegar, yo lo sabía. Se sintió de inmediato de la forma en que me vio Reznor ese. Se sintió de inmediato. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. No, es que está cansado. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. No te preocupes, tío, en ese aspecto, porque ninguno de nosotros pasó al bracket. Nada más fue al último match y listo. Por la experiencia, por el meme y listo. Vida.
Creo que Randy se despertó. Sí, Sebi, te hubieras ganado $40. Solo por pasar, güey, son $40. Bueno, sí. Pues que sí funciona esa madre, ¿ves bien? Aleatoriamente ridículo. Por eso no me gusta mucho la Event Exit. Está chida, pero... Por primera vez que juega mal, que él juega mal. Y tú jugaste peor. Qué mal pedo. No sé por qué hice eso, pero hoy, güey. Yo creo que Zaplex se asustó cuando vio que salté en el puente que no tiene todos los huequitos. Yo también me asusté, güey. Eso fue suerte, güey. Eso no fue skill, fue suerte. No, yo quería dejar presionado el salto para no caer. Y chale, güey. Qué tío. Casi me muero, la chingada. Dale, tío. Me da mucho miedo saltar por la bolita esa con un spin. No sé si lo sabían, pero cuando estoy sin capa aquí, saltar por esa bolita como todos lo hacen, yo no me gusta. Me da mucho miedo. Prefiero correr y agacharme y pasar. Dos bolitas de fuego y un salto. Y son tres hits. Güera dejó su marca. Un game over. No se rindió. Ok, ahora sí viene... bueno, el siguiente nivel es... sencillo, pero el que sigue después es el que determina si la run es buena o mala, porque tengo que clipearme dentro de una pared con Yoshi. Entonces, si me clipeo la primera, tengo oportunidad. Si no, pues ya valió madre. Básicamente todo esto es fácil, debería de ser fácil. Este es en donde la run empieza, a partir de aquí. No sé por qué hice eso, pero bueno. Si no es como se hace, pero ok. Fíjate que la parte del bosque es cortita, son tres niveles nada más. Pero el truco, creo yo, el más difícil de toda la run está aquí. Porque es aleatorio, tiene mucho RNG. Dale, güera, descansa bien, güey. Descansa bien, gracias por haber venido. Yoshi Clip, a la primera.
22. Tomaito. No jodas, ¿es en serio? Bueno, mi Pibi no hace este strat, así que... mi Pibi pierde la flor completamente. De hecho, creo que mi Pibi va por aquí con Mario pequeño, entonces... Igual con la flor le puedo dar... a Roy. No, chingues que perdí todo el lead, wey. Que no mi Pibi pierde... No, no sé, wey, qué pedo. Oh, pero ya sé por qué, wey. Porque... Pierdo la flor, pero corro a través de los doritos, wey. Llevo Pispid y corro toda esa madre. Y ahí me quedé parado en las serpientes de bloques hasta que llegué. Por eso. Sí, sí, corrí, wey, sí, corrí. Porque perdí la flor... Y agarré la flor de reserva y la usé de damage boost para correr. Sí, sí, por eso, eh. Qué mal pedo. Dorito. Puertas. Estoy encabronado con la puerta. Thank you.
Just don't get screwed, chocolate secret, please. Just don't get screwed, man, please, please, please. Come on, Mingora. You've done it multiple times, come on. LOL, nunca había hecho esto. Me dio un chingo de miedo, sí. La plataforma inclinada que te quita la velocidad, wey, me dio mucho miedo. Definitivamente, yo intencionalmente me frené un poco ahí. Get it. Oh my god. Pinches jodas, no mames. Puta madre. Mi cámara tiene un montón de lag, me puedo dar cuenta. El solcito chiquito. Hongo de seguridad, güey. Creo que sí, ¿verdad? Hongo de seguridad, porque recuerden que me morí en el topo. ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien se acuerda que me morí en el topo? En esta categoría en específico, me morí en el topo. Entonces, hongo de seguridad. Ok, sin hongo de seguridad, pues. Tal vez agarre el honguito cayendo, tal vez. Está ahí en el camino y es free. Cabrón. Casi toco el fantasma. ¡Epa, Wiz! Hola. Gato, gracias. Tenía que haber agarrado el honguito, güey. Hubiera hecho un pinche damage boost, listo. Ok, la próxima ya lo sé, güey. Honguito. Honguito de security. De security. Y a veces, Evis, es tu culpa. Te voy a culpar a ti, güey. Te creas, güey, pero la próxima vez sabemos. Orb.
Por vaso. Okay, here we go. Just don't die here, Mingora. Just don't die here. Oh shit. Oh my gosh, Mingora, don't die here, please. Ganas de jugar, pero no tengo como. Ah, no, pero yo juego. Puedes jugar en emulador, no pasa nada. El emulador es permitido incluso para speedruns. ¿Puedes usar el emulador? Sí. ¿Hay emulador? ¿Computadora? SNES 9X es como que el más sencillito. Así es. Ahora voy a jugar. Depende de que el Bui Bui no sea tan culero. También necesito el RNG jump de aquí. Let's go. Ah, shit. What the fuck was that, man? Holy shit. Landing de lava. Casi caigo en la lava, güey. Casi que si no hago un pequeño regrab, güey, me caigo en la lava, güey. Lo único que salvo esta round fue que hice un regrab. Lo único que me salvó fue el regrab. Si no hubiese hecho eso, hubiera muerto. Okay.
no necesito el hongo ni nada de esas cosas, pero me siento más tranquilo si lo tengo. En otras circunstancias no agarraría nada de eso. Mi cámara tiene un montón de lag, no sé por qué, güey. Let's go, GG. Ay, güey. Hijo de su madre. Gracias por los GGs, gente. Muchas, muchas gracias. 30 segundos de mi PB. Pudo haber sido un 36 de no haber perdido 10 segundos en Roy. Le puedo haber dado a lo mejor un 35 incluso, eh. Yo, bro. Thank you for GG. Pawis, gracias por el GG. Thomas, thank you very much for GG. Gracias, gracias. Oh. Su máquina, eh. No sé por qué mi cámara, mi webcam tiene tanto como delay, de, bueno, retraso muy raro, muy curioso, güey. Pues sigue el console check, como es usual. Okay. Aquí está mi consola y mi televisión. Mario All-Stars. Super Mario All-Stars. Pero el chido es este. Patas, check. Sí, jamás voy a volver a hacer otro PB en mi vida. Ya no le voy a hacer PB otra vez. Tengo que hacer Roy perfecto y el resto prácticamente bien. No te creas, sí tuve errores. El barco, Sebis, gracias por decirme que no agarré el hongo. El barco, Roy, obviamente. ¿Qué más perdí, güey? Wendy, güey, casi cago, Wendy. Podré intentar Mario Grande y la llave y hacer el Nipnap Clip. O sea, todavía hay cositas que le puedo hacer hasta a esta rama. Todavía se puede. Pero de momento va a ser muy cabrón. Siento que va a ser muy cabrón para mí hacerle PB a esta madre. No lo voy a volver a hacer PB en un buen tiempo. Por cierto, gente, este speedrun, este en específico, el que estamos, bueno, el que acaba de terminar, es mi speedrun 600. Según mi perfil de speedrun.com, tengo 599 speedruns hechas, verificadas. Así que este sería el 600. En cuanto verifiquen este, tendría 600 speedruns oficialmente hechos. Así que este es el 600, 600 runs. 66 todavía. Nipna, I got PB, no cape, no Star World.
falta cero éxito como tal. Para hacerlas todas en consola, falta cero éxito. De reset and controller. Todavía no lo he visto, todavía no.